Namaskaram a todos. Así que supón que estás en la escuela. Supón que estás en la escuela. Vacaciones de verano, te fuiste a casa. El 14 de abril. Se supone que debes volver a la escuela, pero la escuela dijo, las vacaciones se extienden por un mes más. ¿Celebrarías o llorarías por ello? ¿Estoy seguro de que lo celebrarías? Bueno, lo más probable es que nos estemos dirigiendo a esa situación ahora mismo. La celebración de ayer fue solo para animarte para que estés listo. Algunos estados de India ya han declarado que extenderán el confinamiento. Puede haber cierta relajación para cierto tipo de actividad, trabajo, industria, pero el bloqueo geográfico continuará. Bloqueos a nivel de distrito, bloqueos a nivel estatal y sin aerolíneas, sin ferrocarriles. Esto definitivamente continuará. Así que, aquellos de ustedes que están en el camino espiritual, o eso pensaban, un gran momento para ustedes. Aquellos de ustedes que son pensadores muy estratégicos, un tiempo fantástico
aquellos de ustedes que pensaban que eran músicos o artistas o algo así, un tiempo absolutamente milagroso para ustedes. Aquellos de ustedes que pensaron que eran realmente estudiantes, genuinos, quiero decir, no que van a ir a la escuela o a la universidad, quiero decir que son un verdadero estudiante, quieren aprender. Un tiempo absolutamente hermoso para ustedes. La única preocupación es aquellos que están en el extremo inferior de la estructura económica. ¿Qué pasará con ellos? Por eso, en esta región estamos saliendo y viendo qué hacer. Muchos de nuestros jóvenes voluntarios, aún hoy se fue un lote, estaban allí para verme hace un momento. Dejan el ashram, dejan el centro de yoga. Eso significa que no podrán volver hasta que todo haya terminado, y cuando vuelvan, entrarán en una cuarentena de entre 14 a 28 días. Así que es un autoexilio que están dando este paso para servir a la sociedad rural que nos rodea. Nos inclinamos ante su compromiso. Bueno, la ayuda médica en términos de máscaras, guantes, algunos trajes de seguridad para el personal médico y otros que nuestros voluntarios chinos enviaron, acaban de pasar por la aduana en Delhi. Debería estar aquí mañana o máximo pasado mañana. Así que esas cosas están sucediendo, pero el mayor desafío será proporcionar medicamentos farmacéuticos que pueden llegar a ser necesarios en gran escala. Sobre todo, proporcionar alimento a las personas que no tienen la capacidad de encontrar alimento, a menos que tengan un empleo. 3 semanas ya han cruzado su límite de resolver con sus propios recursos. La presión está encima. Así que ya hemos empezado ese trabajo, pero esto seguirá aumentando la presión financiera sobre nosotros. En los últimos 2 días, muchos de ustedes han contribuido en gran medida y nos han apoyado. Esperamos un apoyo continuo, porque esto va a continuar durante algún tiempo más. Esto no terminará muy pronto. Este confinamiento es una forma de adelantarse. Mucha gente se hace estas preguntas. Nadie está enfermo, ¿por qué hacen este confinamiento? Mi negocio está bajando, mi trabajo se está yendo, no puedo caminar, no puedo fumar, no puedo beber. ¿Qué es esto? Bueno, esta es una acción preventiva, tienes que entenderlo. Tal vez si has vivido una vida compulsiva no entiendas lo que es la acción preventiva. Cualquiera que tenga éxito en su negocio, en su vida de varias maneras, siempre toma medidas preventivas. No esperan que los problemas los abrumen para luego actuar. Ellos actúan antes de que lleguen los problemas. Ese es el significado de ser humano. Todas las demás criaturas se ocuparán de sus problemas después de que los golpean. Se supone que los seres humanos deben prever los problemas y prevenirlos. Esto sucedió. Shankaran Pillai estaba en Nueva York. No ahora, antes del virus. Ahora mismo Nueva York es un mal lugar para estar. Desafortunadamente, los números de hoy son malos. En las últimas 24 horas, casi 2,000 muertes en América, Estados Unidos de América. Cruzaron 9,600. España, 223 en un día. Italia sigue fuerte. 525 muertes en 24 horas. Francia, 518. Reino Unido, 621. Bueno, India, 32. India tiene el menor número de muertes por millón de habitantes. Creo que el confinamiento ha hecho una gran diferencia, pero ahora, para realmente reforzar el confinamiento de tal manera que de verdad funcione, porque si una rata se escabulle,
esa rata es suficiente para, ya sabes, infectar a toda una población. Así que... Pero las ratas no son los portadores, ya sabes. Son los seres humanos. Pero hay algunas personas que están en un cierto modo. Pero... Shankaran Pillai estaba en la ciudad de Nueva York. Y entró en un restaurante muy caro. Sacó un billete de $20 y trató de dárselo al camarero. Quédese con esto. El camarero dijo, ¿qué? ¿Quiere una mesa para reservar? Puede ir y reservar directamente. No tiene que darme este dinero. Dijo, no, no, quédatelo, te digo, quédatelo. Se lo quedó. Luego dijo, no necesito una mesa. Más tarde en la noche, vendré aquí con mi nueva novia. Cuando llegue aquí, tú dices, no hay mesas disponibles. La llevaré a un restaurante más barato. Pero quédate con los $20. Solo di que las mesas no están disponibles hoy. Acción preventiva. Pero hay algunas personas, ¿por qué? Todos estos años yo he sido solo de esta forma, ¿por qué debería cambiar mi manera de ser? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo hablar en tu cara así, como siempre lo he estado haciendo? Siempre estuviste haciendo esto, nosotros solo soportábamos tu mal aliento, pero ahora estás trayendo la muerte. El mal aliento también puede matar a veces. Ahora es un buen momento para cambiar tu civilización. Que no escupas en la cara del otro y hables. Es hora de hacer esto permanentemente, digo, no solo ahora. Es el momento de cambiar muchas cosas, pero así es como lo he estado haciendo, es un problema. Un hombre conducía en Tennessee. Esto sucede a veces en Tennessee. Y... sin ninguna advertencia, una camioneta local que iba con algún tipo de carga repentinamente se desvió por un pequeño camino de tierra. Nada menos que un milagro que no hubiera golpeado la camioneta. Frenó frenéticamente y de alguna manera se detuvo, por poco. Pero la camioneta se fue. Se enojó tanto que persiguió la camioneta, la detuvo y comenzó a gritar. Bueno, el otro solo lo miró. ¿Cuál es tu problema? Siempre voy por este camino. ¿Por qué no sacaste la mano? ¿Por qué no indicaste? No, siempre voy por este camino. Así es como hago las cosas. Se supone que debes saberlo. Entonces, hay mucha gente local así, que asume cosas. Oh, así es como lo hago yo. No, ha llegado el momento de que no funciones por viejos hábitos. Funciona de forma consciente. Esto podría ser de vida o muerte para alguien más o para ti mismo. Así que, muy, muy importante ahora mismo, más que el gobierno produzca confinamiento tras confinamiento, todo ciudadano se levanta y hace lo correcto, esto es lo más importante. De lo contrario, el gobierno puede anunciar confinamientos, tú sigues esparciéndote a tu alrededor, entonces no sirve de nada. Debes entender, no se trata del gobierno, no se trata de la administración, no se trata de los funcionarios de salud. Se trata de tu vida y de las vidas que te rodean. Tu comportamiento va a determinar eso. Esta es tanto una responsabilidad onerosa como un privilegio, que simplemente al hacer nada puedes salvar la vida de la gente. ¿Cuán maravilloso es eso? Pero desafortunadamente, en los últimos 2 días, el número de profesionales médicos que se han convertido en víctimas y han muerto es inusualmente alto, porque están trabajando tiempo extra,
a medida que trabajan horas extras, más allá de un cierto límite, su sistema inmunológico baja. A medida que su resistencia baja, el sistema inmunológico baja y debido a esto se infectan. Y las muertes han comenzado a aumentar entre los médicos y enfermeras. Todas esas personas que se comportan irresponsablemente y dicen, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Quiero que piensen en un escenario en el que si los profesionales de la medicina en el país y en el mundo decidieran, ya es suficiente, si a ti no te preocupa tu vida, ¿por qué nos jugamos el cuello y dejan de venir a trabajar? Puedes imaginar lo que sucederá. Entonces, las muertes se elevarán a millones. Este confinamiento es una acción preventiva para ver que tales cosas no sucedan. Cada uno de ustedes no solo debe cooperar, usa cualquier herramienta que tengas a mano para transmitir a cada ciudadano del país y del mundo para ver que se comporten de manera responsable como generación. Si nos comportamos responsablemente, podemos pasar esto con el mínimo de pérdidas. Ya mismo, creo que el número de muertos se acerca a los 100,000. Está alcanzando la marca de los 100,000. Esa no es una pérdida pequeña, pero aún así, comparado con lo que puede suceder, es una pérdida pequeña. Así que tratemos de contener esto al nivel mínimo posible, porque si no hacemos acción consciente, acción responsable, puede arruinar completamente a esta generación en tantas maneras diferentes, no solo en términos de salud, sino de muchas maneras diferentes. La forma en que hemos estado viviendo, puede que no podamos vivir, que nadie pueda permitirse vivir así nunca más, puede volverse así. Así que es muy importante que pasemos las próximas semanas, el número de semanas que sea, realmente de forma sensata. ¿Preguntas? Sadhguru, esta pregunta es de Priyanka. Namaskaram, Sadhguru. Muchas veces compartes puntos de vista fuertes en asuntos políticos, pero a veces no estoy de acuerdo. Yo podría ser parte de los liberales de izquierda a los que llamas fanáticos o gente de la universidad WhatsApp. ¿Cómo me reconcilio con que tú seas mi guru y sin embargo tengamos puntos de vista opuestos en asuntos políticos? Soy mucho más de izquierda de lo que te imaginas. Pero no soy un loco de izquierda donde te aseguras de que la gente se quede fuera de todo desarrollo y de toda posibilidad. Si esa es tu idea de la izquierda, esa no es mi idea de la izquierda. Mi idea de la izquierda es una administración más justa y equitativa. Acabo de decir más justa y equitativa. No existe una sociedad absolutamente justa y equitativa. No existe tal cosa en ninguna parte. Nunca ha sucedido, hasta ahora por lo menos. Incluso la gente solía referirse, Mahatma Gandhi solía referirse continuamente a Rama Raja como una sociedad justa y equitativa. Incluso allí, estoy seguro que la esposa de Rama, Sita misma, sintió, esto es muy injusto lo que me está pasando, toda su vida. Estoy seguro de que sus hijos absolutamente sintieron, es absolutamente injusto lo que les hicieron. Y estoy seguro de que en muchos momentos de su vida, Rama mismo sintió, es injusto lo que le hacen a él. Así que nunca ha habido una sociedad absolutamente equitativa o una sociedad absolutamente justa. Pero, en gran medida, la mayoría de las cosas están sucediendo de manera justa. Pero al menos la gente puede no ser igual, al menos la gente tiene igualdad de oportunidades. Eso es todo lo que podemos crear. Dicho esto, Priyanka, quiero decirte que nunca he expresado una opinión política. Si expreso mis opiniones políticas, te desmayarás. Por eso nunca las he expresado. Solo he señalado algunos hechos. Si no distingues entre lo que son hechos y lo que son opiniones, entonces hay un gran problema. Si tú crees que tu opinión es mucho más sagrada que la voluntad del pueblo en una sociedad democrática,
Entonces tienes un problema fundamental. Estás buscando una revolución total. Revolución total. En el mundo de hoy también significa aniquilación total. Estas ideas de revoluciones armadas son del siglo XIX y principios del siglo XX. El tiempo de esas revoluciones ya pasó, considerando solo el armamento que tenemos hoy en día. Si los revolucionarios consiguen las armas y las fuerzas consiguen las armas, todo lo que sucederá es destrucción y muerte. Nada más sucederá, así que la revolución armada o el periodo para la revolución armada naciste un poco tarde. Sí. Cuando éramos jóvenes, todos pensábamos en la revolución armada, siempre. Eran los tiempos de Charumazumdar y Somalú y todas las grandes historias, y todos queríamos ir allí y luchar. Pero el tiempo para eso ya pasó, porque ahora, si quieres traer algún cambio, especialmente en este país, solo puedes hacerlo a través de un proceso democrático. El proceso democrático significa, si dos personas se presentan a elecciones, una ganará y la otra perderá, como en cualquier otro juego. Así que si los perdedores quieren aprobar leyes, los perdedores quieren llevar el trofeo, ¿crees que eso es justo? ¿Es justo? ¿Esos que perdieron el juego llevan el trofeo en su cabeza? Esto no es justo, pero ahora mismo es lo que estás preguntando. La gente ha elegido un cierto gobierno. Si aprueban las leyes, porque un deber fundamental, una vez que eres elegido, es aprobar las leyes. Si aprueban las leyes, tú dices, no, nosotros deberíamos aprobar las leyes. Tú no puedes aprobar esta ley. No puedes decir eso. Puedes expresar tu opinión, qué está mal con la ley. Puedes escribir, puedes votar en contra en el Parlamento o en la Asamblea o en cualquier otro lugar, cualquier otro organismo democrático en el que estés. Pero no puedes decir, un gobierno elegido no debe aprobar leyes. Eso no es democrático. Bueno, toda esta izquierda o la gente que piensa que es de izquierda, no son de izquierda. Yo veo la forma en que han estructurado su vida, sus ideas, sus opiniones, sus emociones. La izquierda significa, tu vida no es para ti mismo, tu vida es para la comunidad. Eso es lo que es el comunismo. No sé de qué clase de izquierda eres, porque tu estilo de vida no muestra que eres de izquierda. Tu actitud hacia los demás no muestra que eres de izquierda. Y dijiste, soy una liberal de izquierda. Definitivamente no eres liberal, porque solo tú tienes la libertad de expresión y nadie más la tiene. Esto no es liberal, a mi entender. Mi idea de liberal es, lo que hay en mi corazón lo diré. Tú debes escucharme y decirme qué es lo que está mal con lo que he dicho. No. No puedes señalar una cosa, solo dices, no, no me gusta. Bueno, esto es como una situación doméstica. Estas cosas pasan entre marido y mujer. No deberían pasar entre tú y yo. Si hay algo malo, si hay algo que puedas señalar, esto no es correcto, esto no es lógicamente correcto, esto no es objetivamente correcto, si me lo dices, me inclinaré ante ti y me corregiré. Pero simplemente no te gusta. Bueno, ¿qué puedo hacer si no te gusta? ¿Qué puedo hacer si no te gusta? La gente ha elegido un gobierno. El gobierno aprueba sus leyes. Tenemos algunas preocupaciones sobre cierta ley. Podemos decir, esta es nuestra preocupación, por favor, arréglala. Pero aún así es su elección si quieren arreglarla o si quieren seguir adelante con ella. Si estás tan preocupada por la nación y tú quieres aprobar las leyes, debes esforzarte mucho para ganar las próximas elecciones. Esa es la única forma en que puedes hacerlo en un país democrático. Eso es lo que significa la democracia. Pierdes las elecciones y quieres aprobar las leyes. La vida no funciona así. Es solo que no puedes digerir este simple hecho. Tú crees que estoy expresando mi opinión. Esta no es mi opinión. Este es el fundamento y la base del proceso democrático. Entonces, dices, lo llevaré a las calles.
mi derecho a protestar. Tienes derecho a protestar, por supuesto, pero no tienes ningún derecho a perturbar la vida de ni un solo ciudadano. No tienes ningún derecho a bloquear la calle, no tienes ningún derecho a bloquear la carretera, no tienes ningún derecho a cortar el agua o la electricidad o cualquier otra cosa que estés haciendo. No tienes ningún derecho a perturbar la vida de nadie. Tienes derecho a protestar. Debes pedir permiso, encontrar un área, sentarte allí y protestar. Ni siquiera tienes ningún derecho a usar un micrófono y estallarlo en mi casa. No tienes ningún derecho. Pero tienes derecho a protestar en las plataformas adecuadas. El proceso democrático tiene suficientes plataformas donde puedes protestar. Tienes todo el derecho a protestar, pero no malinterpretes el derecho a protestar como el derecho a perturbar. ¿Quieres hacer el movimiento Abandona en India ahora? Bueno, ¿quieres hacer el movimiento de no cooperación ahora? Deberías haberlo hecho en 1936. El tiempo para eso ya pasó. Este es tu país, este es tu gobierno. Ahora dices, no, no es mi gobierno. Eso no es democrático, quiero que lo entiendas. La mayoría de las personas cuando eligen un gobierno, incluso si no te gusta, personalmente puede que no te guste, no estoy diciendo que te debería gustar, pero es tu gobierno, es el gobierno de India, el gobierno de Tamil Nadu, el gobierno de Karnataka o cualquier que sea el estado. No es el gobierno de alguien. Como todo el mundo se refiere estos días, se ha puesto de moda que todos digan el gobierno de Modi. No es, en mi mente, en mi corazón, no es el gobierno de Narendra Modi. Para mí, este es el gobierno de India. Porque es el gobierno de India. Voy a apoyar al gobierno de India. No porque sea seguidor de alguien, no porque pertenezca a ninguna ideología política, simplemente porque soy un ciudadano de esta India. Lo que eso significa para mí es, como soy un ciudadano de este país, el país ofrece un cierto orden, ciertas facilidades, ciertos fundamentos para que vivamos y trabajemos. Ante eso, me inclino y digo lo que el gobierno diga por ley. Seguiré eso, cumpliré con eso, porque esa es la ley. Oh, ¿qué? Las leyes que tú formas, no estoy de acuerdo. Si no estás de acuerdo, ¿hay una Corte Suprema o una corte a la que puedes acudir? Si de alguna manera es ilegal, será eliminada. Pero si es legal y aún así no te gusta, debes ganar las próximas elecciones. Esa es la única manera. No tienes el compromiso necesario para esforzarte por trabajar durante estos 5 años y de alguna manera ganar las elecciones la próxima vez. No tienes tal compromiso. Quieres sentarte en casa y beber y comer toda tu vida, pero tú protestas por todo lo que hace el gobierno. Te digo, mi actitud hacia el gobierno de India es la misma independientemente de quién gobierne el país en este momento. Porque para mí, el gobierno de India está gobernando la nación. No el gobierno de Modi o el gobierno de Manmohan Singh o el gobierno de alguien. En mi mente y en mi corazón es el gobierno de India y lo apoyaré. Bueno, ¿no te gusta eso? Bueno, eso significa que no te gusta el proceso democrático. Entonces tú debes convertirte en primer ministro, sin ningún esfuerzo. ¿Y cuáles son tus credenciales? Lo único es que no te gusta lo que digo. Esa es la única credencial que tienes. Ahora, entre tú y yo como un gurú, debes escuchar con atención. Esto sucedió a un grupo de amigos. Fue a un restaurante. Estaban todos juntos, bullicios, ya sabes. Eran buenos amigos en la universidad, no se han visto desde hace mucho tiempo, 5 o 6 años. Ahora se han reunido, están todos juntos. Luego vieron que había música en vivo, alguien tocaba un instrumento. Parecía vagamente familiar. Todos sabían qué es, pero no podían descifrar el nombre. Así que llamaron al camarero y le dijeron, «Puedes ir y averiguar qué está tocando». Entonces el camarero fue, volvió y dijo, «Es un violín».
Eso significa que estás solo oyendo cosas, no estás escuchando. Si escuchas genuinamente, entonces lo entenderás. Nunca he expresado una sola opinión sobre nada, porque nunca he formado una en mi mente. Si veo algo, digo, esto es un hecho ahora mismo, esto puede tener este tipo de consecuencia. Ahora mismo, bueno, si digo, probablemente necesitamos algo más de confinamiento. Esta no es mi opinión. Hay suficientes hechos que respaldan eso. Pero aún así es una decisión que deberíamos tomar midiendo varias realidades. Si va a ser conveniente para nosotros o contraproducente para nosotros, ¿podemos permitírnoslo o no? Esta es una decisión que tomamos. Si decidimos a favor del confinamiento o si decidimos en contra de él, ninguna será una decisión perfecta, esto ya lo sabemos. Pero es un juicio. Ningún juicio es perfecto. Pero sopesando las cosas de acuerdo con nuestras prioridades, llegamos a un juicio. Si crees que esa es mi opinión, que supón que yo digo, más semanas de confinamiento, oh, esta es tu opinión, no nos gusta. Esta no es mi opinión. Eliminar el confinamiento es una opción. Extender el confinamiento, otra opción. Tenemos que sopesar las pérdidas y ganancias de esto, los pros y los contras de esto y llegar a algo. Siempre se compromete a algo. ¿Cuánto comprometer? Siempre puede haber un debate. Lo que yo creo, tú puedes pensar que eso no es, pero esto no se trata de mí concretizando opiniones sobre nada, especialmente sobre los nebulosos acontecimientos políticos en el país. Muy difícil para cualquiera formar una opinión, pero quiero que entiendas esto. He vivido mi vida con gran disciplina para no formar opiniones sobre nadie a mi alrededor. Aquellas personas que han estado a mi alrededor durante 20, 25 años, todavía no tengo una opinión sobre ellos. Todavía los miro y los veo frescos como son hoy. Ellos han sido muchas cosas para mí. Muchos, muchos puntos a favor, unos pocos en contra, han sido muchas cosas para mí. Pero hoy, si los veo como son, basado en eso, lo que evoluciona a partir de la situación evoluciona. Esto requiere mucha disciplina y trabajo interno para no llegar a ninguna opinión. Cuando se trata de la dimensión espiritual conmigo y contigo, debes escuchar, no oír. Si te pregunto qué está sonando, dices violín. ¿Crees que pensé es un piano o algo así? Así que, en fin, no sé cuán de izquierda eres. Yo soy seriamente de izquierda. Porque, mira, el centro de yoga es una comuna, en cierto modo. Es un acuerdo comunista. Nadie pregunta cuánto tienes. Nadie te pregunta cuál es tu religión, cuál es tu casta, de dónde vienes, quién es tu padre. Ni siquiera me importa si no tienes uno. No, por si acaso, eres uno de ellos. Incluso si eres eso, solo te trataremos como tratamos a todos los demás. En caso de que surjas y muestres algunas cualidades especiales, honraremos eso también. Pero de lo contrario, incluso si viniste de arriba, te seguiremos tratando igual. Si esto no es de izquierda, ¿qué más es? Esto es de izquierda absoluta, no creo que estés viviendo así. Estoy seguro de que estás viviendo en tu propia casa. Hablando de filosofía, de izquierda, pero si alguien te pide que le des tu teléfono a alguien que no tiene uno, no regalar, alternar días, ya sabes, compartirlo con tu vecino, porque después de todo, eres un miembro del partido tal vez. Prueba y verás. Aquí hacemos tales cosas a menudo sin esfuerzo. Entonces, no te metas en esta cosa y, de alguna manera, has llegado. Camino espiritual, mantente en la pista, no te vayas a la izquierda y te caigas, o no te vayas a la derecha y te caigas. Espero que no pienses que soy de derechas. Definitivamente no puedes decir que soy de ala derecha. Se necesitan dos alas para volar. Tengo ambas alas. Aleteo como es necesario.
La siguiente pregunta es de Siddharth Wasir. Sadhguru Jammu y Cachemira necesitan tu presencia para que las personas puedan centrarse en algo diferente a los problemas regionales. ¿Tienes algún plan para poner un pie aquí? Bueno, no tengo ningún problema con Jammu y Cachemira. La gente me ha estado invitando a ir y jugar golf en el campo de golf de Srinagar. Algunos de los oficiales del ejército dijeron, Sadhguru, ven, te proporcionaremos toda la seguridad. Pero dije, no, no quiero ir donde 25 personas tienen que deambular tratando de cuidar de mi seguridad. No quiero hacerles eso a ustedes. Cuando todo esté bien, iré. Ahora mismo vas allá. Muchas personas van allá porque están interesadas en una sesión de fotos. La situación en Cachemira aún no está madura para hacer trabajo espiritual. En línea podemos proporcionar. Ir allí y realmente hacer algún tipo de actividad espiritual es solo una sesión de fotos, no es algo real. Porque está en un cierto estado de ebullición, necesita enfriarse. En este estado de ebullición, si vas allí, solo instigarás a ciertas fuerzas a enloquecer aún más sobre ello. Se volverán aún más inseguros y probablemente se volverán más violentos y llevarán esa violencia. O tal vez yo estaré bien protegido, pero se desquitarán con alguien más. Aquellos que asistan al satsang pueden ser asesinados. Sí lo harán, probablemente. Así que no quiero causar tales perturbaciones. Sería una locura entrar en esa situación ahora. Solo se trataría de aprovecharse de algo que está sucediendo allí, lo cual nunca haré. No iremos a Jammu y Cachemira a menos que de forma anónima vayamos en motocicleta. Puede que lo hagamos. Pero ir allí para llevar a cabo mega eventos, no, no haré eso. Siempre pueden acceder a nuestro material sin costo. En línea. Y si resulta ser un militante o un terrorista o extremista de alguna manera, ofrecemos ingeniería interior en línea sin costo para ti. Herramientas de transformación. Porque quiero que entiendas. Hay varios aspectos en eso, no estoy tratando de burlarme de eso. Todos creen lo que creen y piensan que están haciendo lo correcto. Siempre piensas que la otra persona está loca. Esto sucedió. Dos guardias en uniformes blancos llegaron a una granja local en Tennessee y le preguntaron al granjero, mira, un lunático total se ha escapado de una institución, lo estamos buscando. ¿Por casualidad lo has visto? El granjero preguntó, ¿cómo se ve? Ellos dijeron, es muy bajo y delgado y pesa 295 libras. El granjero dijo, ¿qué? ¿Es bajo y delgado y pesa 295 libras? Te dijimos que está loco. Entonces, nunca sabes quién está loco, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata de juzgar, alguien está equivocado, nosotros tenemos la razón, no se trata de eso. Ahora mismo, lo importante es funcionar y trabajar donde puedes producir el máximo impacto, porque la vida es una breve cantidad de tiempo y energía. Es una cantidad limitada de tiempo y energía. Todo ser humano debería entender esto. Siempre debes trabajar en un espacio donde puedas crear el máximo impacto. ¿Estás eligiendo un lugar fácil para trabajar? No. Donde hay un impacto máximo. El impacto máximo se puede medir de muchas maneras diferentes, pero definitivamente no en términos de si es fácil o difícil trabajar allí. Ese no es el punto. Puedes producir algún impacto
¿O es solo una pérdida de tiempo y energía? Esa es una decisión que todos tienen que tomar. Yo he tomado esa decisión. No iré a zonas de guerra y este tipo de situaciones, hambrunas, donde la gente va y da algunas frutas, bananas, naranjas y toma fotos y las ponen en un periódico. No haré tales cosas, es demasiado obsceno para mí. Nunca haré tales cosas donde hay guerra, donde hay muerte. Vamos a ir y decir, les voy a enseñar espiritualidad a ustedes. Así no funciona. Necesito personas que tengan algunas cosas resueltas en su vida y que estén dispuestas a enfocarse en algo más profundo o una dimensión superior. Solo entonces puedo trabajar con ellas. De lo contrario, es una sesión de fotos espiritual. No necesito. Me veo lo suficientemente espiritual, ¿no es así? Gracias. Yoga, yoga, yogeshwaraya bhuta, bhuta, bhuteshwaraya kala, kala, kaleshwaraya shiva, shiva, sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahā.